Hola, ¿qué tal a todos mis pequeños actores de todo el mundo? Hoy vamos a estrenar un nuevo programa que se va a llamar Mis Pequeños Gamers. ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Y vamos a jugar una partida de Free Fire con mis pequeños actores y obviamente yo voy a dar un tipo de reglas que ellos tienen que cumplir. Y el que no cumple, pues, ya se dan de dar cuenta para qué tengo esta cubeta de huevos. Se ganarán huevazos, otros tendrán que tomarse la clara del huevo y así sucesivamente pondré retos. ¿Qué vamos a jugar? Sí, pero ¿qué pues? Una partida de clasificatoria. De escuadra. Será más difícil. Sí. Magacha va a ser la que rompe los huevos, ¿ok? ¿Y Charigüe dónde está? Ahí no lo ves, el man es el hacker. Ok, los integrantes que van a pertenecer a la escuadra son... ¡Magacho! ¿Algunas palabras para nuestros suscriptores, Magacho? Estoy muy feliz. Está muy feliz porque todavía no sabe, o sea, ya sabe el premio, pero ustedes no. ¡Puco! Estoy feliz porque... Oye, despacio, cerebrito. Este man ni habla duro. No se lo entiendo. El tercero, el momento de Chilewog ha llegado. Entonces la escuadra es Magacho, Puco, Chilenita y Don Dai. Voy a decir las reglas. ¿Qué pasa con el integrante? El primero que muere. ¿Qué pasa con él? Como muere primero, se gana un huevazo en la cabeza. El segundo integrante que muera de la escuadra se tiene que romper un huevo en un vaso y tomarse lo que hay adentro. Es decir, tomarse lo que hay adentro del huevo. Es rico, vamos a ver si lo haces. Y el tercero puede ser las dos cosas: huevo en la cabeza o se lo toma. Y el cuarto integrante que quede vivo, al último de la escuadra, el sobreviviente, se ganará 1060 diamantes, ¿ok? 1060 diamantes, grabamos pantallas. A jugar. Y ojo, no es que voy a dejar morir a mi amigo, no. Porque si tienes para recuperarlo, tú pierdes, no tu amigo. Tienen que recuperar la escuadra. Si ganamos la escuadra, 1060 diamantes para cada uno. Si ganamos la escuadra. Vamos a ver, estamos en el lobby, vamos a ver. Yo voy a donde el poquito. ¡Un diamante! ¡Mira, un diamante! Un diamantito te ganaste. Sí, en antes no me gané 10. Vamos a tirarnos a Catilestilestigua. Vamos a Catilestilestigua. Nunca aprendí a pronunciar bien los nombres. No soy tan vicioso, ¿no? Ojo que sí he llegado a diamante 3. Ahora es porque a los tiempos, por eso sí me van a ver manco. Campero, vas a ver, Corita, vas a ver. Campero. Bueno, nos tiramos. Ojo, el que pierde primero no juega la otra escuadra. Ya. Estoy nervioso, ¿por qué tengo mucho nervio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya jueguen, que vino una escuadra. Mario, protegerlo. El agua tiene gente. Yo voy a morir. ¡Chilenita! ¿Dónde está? ¡No! ¿Dónde está? Es que cúrame, Magacho. Cúralo. ¿Dónde está? ¡No me curó! ¡No me curó, Magacho! ¿Por qué? ¡No me curó, Magacho! ¡Ya voy donde, tranquilo! ¡Bien, lo bajé! ¡Me bajé otro! ¡Pero no me curaron! ¡Ven, me mataron! ¡Vente rápido! Ya no lo cubre, cúralo. Cúrame. Cúrame poquito. Cúralo poco, no tengo bala. Bien. Te consigo bala. Cúrense. Uy, tú ya estás por allá, este Magacho. Acá tengo una escuadra. No te tires, que estamos bajo. Estamos bajo, vente, Magacho. Me tumbé uno. Magacho, te estoy viendo y no está tumbado ni uno. Mira, se tumbó uno. Chuta, nos van a matar porque estoy bajo de vida, no tengo mucha vida. ¿Qué armas tienes, Magacho? Tengo la plasma. Y el agente 5. No, esta partida se puso buena porque... Comenzó muriendo Chilenito. Pues Chilenita se ganó un huevazo de entrada. Este no me puede curar. Mira. ¿Y yo qué culpa tengo? No, pues estábamos en plena guerra, ¿cómo te vamos a curar? En plena guerra no se puede curar ni yo siéndote curado también. Comparé club, pero... Nadie tenía pared. Recién caímos, no teníamos buen luz. Y yo te estaba cansando, pero... ¿Quién disparó? No,
Estemos juntos. Chilenita, cuéntanos, ¿cómo te sientes por haber muerto primero? Ojo que si ganamos la, si ganamos la escuadra, hasta Chilenita es premiado. ¿Con mil diamantes? Claro, pues. Ah, ya, entonces te vamos a vengar, Chilenita. ¿Y si ganamos de momento con él? Y si no ganamos... Ahí ya no rompe ni un huevo, pero y si no ganamos, Chilenita tiene que romper el huevo. Claro, Chilenita ya, el Chilenita por ahora se va ganando un huevazo en la cabeza. No, todo depende de nosotros. Chilenita. ¿Hoy quién tiene escopeta? Acá hay escopeta como loco. Yo. Ahí coge la, este puqueiro. ¿Quién se subió ahí? Yo, para mí, para ir a la casa. Agacho, te estás alejando mucho. Yo no me fui de aquí a la casa. Vas a ver que tú eres el primero en chillar en que por qué no estamos contigo. Vi a alguien. ¿Dónde? Por ahí, gente. Vente, Magacho. ¿Dónde está? Arriba. ¿Arriba o abajo? Arriba. Ya murió Don Dai. ¿Cuánto quiere aguantar? Se tiró. Bien. Tiene hartas paredes. La venganza, mi venganza por matar a mi amigo. Puqueiro. ¡Oye, Puqueiro! ¡Ya está llorando! ¡Está llorando! Habla bien, Puqueiro, si eso no es un huevo que te tienes que tomar. Aquí lo Puco, que si ganamos la partida, una de las cosas que Puco, si ganamos, es muy sensible. Si ganamos, te puedes ganar mil diamantes, tranquilo. Tranquilo, Puco. ¿Qué cosa? Quedan 29, no vamos a poder con una escuadra. O sea que tú crees que nosotros no podemos con una escuadra, Puco. Nosotros somos los mejores. Puco, tranquilo, y me no tienes llores. A mí. Necesito uno de esos. Y anímate que vamos a ganar. No hay 20, no hay 20. Espérate, no abuses porque anda con un pistolón. Un saludo para mi papi y mi mami. ¿De ese mamá? Y a mi hermana. Ahí se mandó un saludito. Un saludo para mi papi, mi mami y mi ñaño. Bien, comenzaron los saludos. Un saludo para mi mami y mi papi. Y para mi primo. Ustedes mandan saludos a alguien que ven todos los días. Mándenle saludos a los fanáticos que nunca nos ven. Un saludo, yo voy a decirlo. Para los fanáticos de Argentina. Un saludo para Daniel, es un nombre. Ya, cuidado. Ah, o sea, van a inventar nombres. Ahí está para John Jairo. Yo le conozco, no se podía morir. ¿Cuántos mataste tú, Magacho? Fui cuatro matando. ¿Cuatro? El hijo de Donato. Cuatro. Chile Wok es buen jugador. Se lo puedo contar. Sino que Chile Wok lo mató. Algo le pasó. Y Puco también no es buen jugador. Arma. No tenía arma. Andá, ven conmigo. Quédate aquí conmigo, por favor. Para. Vente acá. Yo voy a campear un ratito. Vamos a campear un ratito. No, soy campero. Yo no campeo, güey. Ah, yo no campeo, dice. Tú sí campeas. ¿Verdad? No, yo voy a la guerra. No, vamos a ganarnos esta casa, ven. ¿Que tú cogiste la siguiente zona? Sí. Vamos a la siguiente zona de una, entonces. Así vamos a la casa de allá, pues. Sí, vamos. Vamos rápido antes que nos vean. Vamos, corre. Ve, ahí hay unos manes. Es verdad. También van a la casa. Le disparaste. Yo ya lo veo uno tocado. ¡Ya bajé a uno! ¡Te mata la carga! ¡Coge esa pared! Espérame, no solo tú puedes luchar. ¡Vente! ¡Me tocó! ¡Por el otro lado! ¡Me mata uno! ¡El otro! ¡Coge el MP40, ¿dónde? ¡Pisa! ¡Ya, no! Bien. Mátalo, Magacho. Cúrame. ¡Cúrame! Espérate que estoy... ¡Oh! ¡Le reventó la cabeza! ¡Sí! ¡Bien, Magacho! ¡Se puso épica! ¡Voy de aquí! Yo voy dos. ¡Se puso épica! ¡El hijo de Donato con Don Dai! ¡El hijo de Donato! ¡Se manda 6 kills! Bien, Magacho. Tenías que matarlo porque... Pero es que si yo te curaba, ese mami iba por la espalda. Está bien, Magacho, yo entiendo. O sea, no te dame pude. La MP40. ¿Qué tienes? No me tiraron nada. Ven, me bajaron. Vente, rápido, que está con otro mane. Solo, ven, cúrame. Los diamantes. No, mátalo. Bien, cúrame. ¡No! Magacho, bien. Se la ganó, Magacho. Bien, Magacho, 8 kills. ¡8 kills! ¡Wow! ¡Trino versus 1! ¡Acá están los huevos!
Tranquilo que esas minas son mías, esas minas. Ah, ya vine, ya fuiste a ver los huevos. Yo la puedo ganar por ustedes, chicos. Donde la gane es premio para todos. Ya, tranquilo. Pero Magacho se va ganando ya los 10. ¡No! Bájatelo. Cuidado, muévete, muévete. ¡Bien, Magacho! ¡10! ¡10 kills! ¡10 kills! ¡Me faltan dos! ¡Guarda, papu, aguanta! ¡No! ¡Murió! ¡No! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Tira granadas para abajo! Granada para abajo, güey. ¡Me pongo nervioso! Vamos, güey, vamos, güey, tú puedes. Me... ¡What the fuck, fuck, what the fuck! No la pierdo, la perdí. Tú tienes altura. Con altura. Mira, la verdad, porque un círculo chiquito. Queda uno nomás. Queda uno, Magacho, la puedes ganar, cúrate. Ah, me acuerdo. Oye, tenías que curarte hace rato. Está aquí, la mata, ley. Magacho, cuidado, no mueras. Tengo vamos, Magacho, está atrás de esa cosita. Magacho, no me pongan el miedo. Tranquilo, Magacho, es que es premio para todos. Está en tus manos que nadie reciba huevazos. No, yo sí quiero darle un huevazo. Ya, reciben huevazo y ganan el premio. No. Por Magacha. ¡Gánala, Magacho! ¡Ay! ¡Uh! ¿Dónde está? ¡Atrás! ¿Qué? ¡Oh! Ok, mi gente, terminamos nuestra primera partida de escuadra y ya dije los premios, pues 1060 diamantes para Puco, 1060 diamantes para Magacho, para el ganador de 1060 de diamantes para Chile Walk. Igual van a recibir el huevazo. Bueno, yo, vamos a recibir. No, no. Tú no, pues tú no, obviamente. Ok. Entonces ya el premio está y ahora sí, vamos a recibir los huevas. Los huevazos. Ok, mis pequeños actores, aquí estamos con los perdedores. Chile Walk, ¿cómo te sientes, huevada, Chile Walk? ¿Cómo te sientes, Chile Walk? Mal. Mal, porque sabes que el huevazo... Por eso. Ahí viene el huevazo de Magache. No, no, espera, sácate la mano, sácate. Mano atrás. Sí. Manos atrás. Sí. Cabeza arriba, manos atrás. Manos atrás, Chile Walk. Arriba, manos atrás. Ya. Tres. Manos atrás. Dos. Uno. ¡Oh! Ok, mientras Chilenita se baña, toca el siguiente, que es Puqueiro, y tiene que tomarse lo que hay dentro del huevo. Por favor, Magacha, mi asistente, rompe el huevo. Ya, pero lo rompo en mi vaso. Ah, es que ella sabe romper el huevo. Yo no sé romper el huevo, yo no, me sorprendo a los Magachos. Wow, ahí está el huevito. ¡Ay, Puquito! Puco, tómeselo. Por si acaso Puco vaya a vomitar, tienes que botarlo aquí, por favor. Pero tienes que tomártelo. El rato es que tienes que tomar todo, mijo. Una sola. Mándatelo todo, un solo. Un solo, eso sí. Un solo, mijo, un solo. Un solo, no lo veo. Un solo. ¡Mesa! ¡Oh, my God! ¡Mesa! ¡Quiero vomitar yo! ¡Quiero vomitar yo! No, no, no. Bueno, hagamos de cuenta que Puco... No tomó nada porque lo... No, sí se lo mandó, yo vi que se casi, lo mandó. Casi se... lo vomita, sí, casi se... No que no lo aguantó mucho. Bueno, mis pequeños actores, llegamos a la parte final. Yo como quedé tercero, pues me toca elegir a mí en cambio si me rompo un huevo o me tomo lo que hay dentro de un huevo. Y en este caso elijo... ¿Qué eligieras tú? Yo elegiría romperme un huevo porque yo ni siquiera me tragaría un huevo. Ya me presto para romper. ¡No, no! ¿Viste? Entonces, ¿qué elegirías? No. Lo que yo quiera. Ok, yo elijo tomarme un vaso con huevo. Nunca me he tragado un huevo. A ver, así. Ay. Estaba bien. Yo digo, si el huevo es rico de por sí, ¿por qué no va a saber así? A ver, uno. Tengo que pensar. Tengo que pensar que es algo rico. Huevo, ¿okay? Vaya, huevo con uno. Una costillita, hay que pensar en algo rico. A ver, vamos, ayúdenme a pensar en algo rico. Un batido. Un batidito de mora. No, chocolate. Un bizcocho. ¿Qué cosa? Bizcocho. Un bizcocho, un bizcochito. Un yogur con nada. Un yogur con cofle. Pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Empanadas. Ya, uno, dos, tres, yogur con cofle.
like a este video si te gustó. ¡Suscríbete! Suscríbete, por favor. Si llegamos a los 100.000 likes, hacemos otro video de mis pequeños gamers. ¡Y dale like! ¡Y dale like! ¡De hecho! En serio, no pude. ¡Y se tragó Le dije que sí. ¡Hola! ¿Qué tal, mis pequeños actores? Te tengo una noticia que sé que te va a gustar. Y es que llegaron las nuevas camisetas de mis pequeños actores. ¿Quieres una? Pues simplemente tienes que escribirnos al correo que voy a dejar aquí abajo. Dile a tu papito o a tu mamita que nos escriba este correo y tendrás tu camiseta de mis pequeños actores. Hay diferentes colores, diferentes tallas. Tú eliges. Esperamos tus mensajes.